crawling through the vent. That's fine. Uh-oh. Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor. Hoy vamos a aprender cómo hacer en Cinema 4D animatrónicos tipo System Rotation. ¿Qué me refiero con System Rotation? Pues con esa tecnología que hace que se salga la cara. Bueno, esta técnica, ¿vale? Ya si estáis creando un animatrónico, como si queréis modificar uno que ya existe. Voy a modificar uno de Fight of Freddy's 2. Voy a ganar esto. Muy bien. Como he dicho, ya estáis creando un animatrónico o queréis modificar uno que está hecho, como voy a hacer yo. Si estáis creando uno, tenéis que crearle una máscara. La máscara es lo importante. Recomiendo que hagáis esto. Exacto. Y lo primero tenemos que pensar en cuántas veces queremos que se divida la cara. Es decir, ¿queremos que se divida en 4 o queremos que se abra en 6? Yo, para no alargar mucho el vídeo, voy a hacer que se abra en 4. Ahí algo simple. Ya tenemos que multiplicar la máscara tantas veces como partes queramos. Bueno, espera. Yo estaba a punto de cometer un error que cometí la primera vez que hice esto. A ver. Teniendo en cuenta de que es Foxy, el parche no se lo vamos a eliminar. Solo le borraremos las orejas. Bueno, yo mi recomendación es que... claro, no tengo nada seleccionado. Mi recomendación es que... ah, claro. Estoy un poquito tonto hoy. Es que primero clonéis una máscara. Y la dividiré. Y la... uy, ¿qué he hecho? La dividáis por la mitad. Más o menos eso sería la mitad. A ver. Es que está... ahí. Un poco difícil de seleccionar todo esto. En una mitad tendréis que dejar los pelitos, si es que los tiene, o si es que se los habéis hecho. Vale, recordad que si pulsáis el Shift podéis seleccionar otras piezas que no estén seleccionadas. Bueno, con la selección cíclica podéis marcar la mitad y luego suprimís. Ya tenéis marcada la mitad. Entonces, a partir de ahí, seguís borrando como podáis, porque no es tan fácil como parece. De hecho, lleva un ratito. Bueno, yo voy a intentar seleccionar todo con la selección esta cíclica, o como se llame, creo que se llama cíclica. Ahí. Así se hace más rápido. Aunque siempre va a haber algunas partes que no se van a seleccionar por cómo están puestas.
Bueno, yo voy a pausar el vídeo y voy a, y continuaré cuando lo tenga ya todo seleccionado. Bueno, esto es lo que voy a seleccionar sin que se me pase, sin que sin seleccionar el otro lado. Bueno, aquí ya suprimimos y todo lo que queda, pues tenemos que ir seleccionándolo. Un truquillo es que si clicáis, le dais a la ruleta del ratón, pues os hace más grande. Pero entonces podéis tener bugs. También tenéis que decidir si queréis que la nariz se divida en dos o que se lleve la nariz entera una sola cara. Yo en mi caso la voy a dividir por la mitad. Repito que hay zonas que van a ser muy difíciles. Bueno, elimino todo y ya vuelvo. Sé que estoy haciendo muchos cortes, pero es para que no se os haga largo. Si os da igual, ponémoslo en los mil. Bueno, he eliminado toda una mitad. No ha sido muy fácil, pero bueno. Ahora, la máscara original no está, la original. La volvemos a duplicar. Puede que algunos ya sepan lo que voy a hacer. Tampoco es que tenga mucho secreto. Y bueno, en la siguiente cara vamos a hacer lo mismo, solo que la otra mitad. Sé que esto es muy pesado, pero es la forma más fácil que conozco. Esta vez no voy a explicar nada, como ya he explicado aquí, voy a pausar el vídeo. Y otro corte, y repito que si no queréis que haga tantos cortes, pues ponedmelo en los comentarios, o sea, a mí no me molesta. Si por vosotros. Vale, una cosa que se me olvidó decir es que si en una habéis dejado los pelos, entonces en la otra tenéis que eliminarlos. Por muy pesado que eso os pueda hacer, tenéis que eliminarlos. Y también, y si estoy modificando a Foxy, también tenéis que eliminar el parche en una. Bueno, como veis, como veis, tenemos dos mitades, dos máscaras. Y a partir de estas máscaras, de estas dos mitades, vamos a hacer el mecanismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, lo primero tenemos que hacer cada segmento de la cara. Yo lo haré en cuatro. Y mi recomendación es que seleccionéis las dos máscaras, las dupliquéis. Repito que tenéis que tenerlas las dos seleccionadas. Os veis a esto y a partir de aquí elimináis toda la mitad superior y la otra al contrario, toda la mitad inferior. Repito que para esto recomiendo que utilicéis la selección cíclica, el shift. Bueno, como siempre, yo voy a hacer un corte y repito que si no queréis que haga tantos cortes, pues decídmelo en los comentarios. Pero repito que es por vosotros, para que no se os haya pasado. Bueno, como veis, hemos eliminado toda la parte superior, pero toda, absolutamente toda. Mi recomendación es que, si como yo estoy modificando a Foxy, recomiendo que pongáis el parche, que lo dejéis en la parte superior. Es verdad, como esta es la parte inferior, aquí podemos deshacernos del parche. Una recomendación que os doy es que pongáis esta, la mitad de abajo, en el mismo sitio en el que están las otras dos mitades, y así os sirven como guía para saber qué debéis eliminar.
Así que ahora lo mismo. Tenemos marcado por donde hay que eliminar. Se ve bastante bien. Bueno, otro corte que voy a hacer. Demasiados cortes para tener este vídeo. Hombre, suelta el rollo cada vez que en corte si queréis que. Bueno, ya sabéis. Ya sé, no te dije nada. Bueno, ya tenemos. Ya hemos eliminado toda la parte de abajo. Uy. Todos los ranchos. Y bueno, ya tendremos las cuatro partes de la máscara. Repito que si queréis líder rank 6, pues hacéis 3 ya lo diré. Tres mitades de cada, es decir, que tres mitades izquierdas y tres mitades derechas. No sé por qué al decir izquierda señalo la derecha y al decir derecha señalo la derecha. Bueno. Que hagan lo que queráis, que este es el método. También podéis dividir la boca si os da la gana. Repito, si os da la gana. Y también podéis. No, normalmente el movimiento a la hora de girarlo es bueno. Oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? A ver, la primera máscara la hago invisible. Y ahora, esta por ejemplo. Normalmente se suele abrir bien, como ya estáis viendo. Si por lo que sea no se os abre como debería, pues entonces siempre podéis conectarlo a una esfera, como el truquito que vimos en el vídeo de trucos de Cinema 4D. Lo que son las orejas y todo lo que esté unido a la máscara inicial, excepto el parche que en este caso lo hemos dejado en la máscara dividida. En este caso son las orejas, lo tenemos que hacer hijo de la cabeza del endoesqueleto. Y si hacéis la mandíbula, que dividís la mandíbula, pues tenéis que hacer tres mandíbulas. Una mitad izquierda. Otra vez si no lo he dado con el. Bueno, una mitad izquierda, una mitad derecha y la mandíbula del endoesqueleto. Las dos mitades tendréis que hacer las hijas de la mandíbula del endoesqueleto y la mandíbula del endoesqueleto hacer la hija de la cabeza del endoesqueleto. Y Dios, cómo me estoy trabando. Bueno, una vez ya hayáis hecho el hijo, pues ya podéis eliminar la máscara inicial. Y ya tendremos aquí un Phantom Foxy. Otra versión. Si queréis hacer las orejas hijas de la máscara dividida, que también quedaría bastante bien, pues hacerlo. Yo os enseño la técnica y luego ya lo dejo a vuestro gusto. Y bueno, espero que os haya gustado, dadle a like, favoritos y suscribiros, por favor. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós y adiós, Frank, en próxima versión 2.